Con Igri, vaya, está bien. Me lo dio ella, se lo recibí, vaya. Sí, y con la misma vaya para la cara. Con la Brenda igual también. Pero yo no entiendo por qué. Yo no entiendo si hay algo, algún rencor que tenga, porque no se lo dice. Yo no sé nada. No, mala onda, pues sí. Porque como yo vengo yo y viene alguien, le da un vaso de agua a ella y lo otro, voy a arrebatar yo para la cara. Yo ni un momento lo he hecho yo así. Pero estoy cansado. Y le agarro cuentazo yo así. Ni tenemos 3 horas estar aquí abajo del sol. Entonces no aguanto trabajar abajo del sol. Porque luego le da la sed. ¿Sí? No es hombre trabajador, entonces. Imagínate que va a venir. Ni hemos chapeado esto. Y ya tiene sed, dice. Ni hemos terminado este pedacito, ve. Vaya, con razón, ya me terminé el jumbo, el resto que está ahí, mira. Yo no. No, lo extraño aquí, que por qué con la Brenda también te cela la trucha. Yo no entiendo, si algo, pues por qué no lo dice, como le digo yo. A mí me cae mal algo, yo se lo digo a la gente. La verdad que le pide permiso, sí. Nosotros no le pedimos permiso para darle. Hasta con los hombres lo cela también, que puchica. No digamos que una mujer y sabe que a él le gustan los hombres, no las mujeres también. ¿Qué es la chingadera con nosotros? La ¿o conmigo? A la chenta. Pues la sí, chenta. A él le gustan los hombres. Y no todo lo que se ha escuchado de él, pues chenta. Dicen la gente, pero no es así. ¿Cómo va a creer que a mí me gustan los hombres? Si a mí me gustaran los hombres, ay Dios, ni que estuviera yo con ella también. Pues sí. Y tal vez por eso dale, y dale con lo mismo. ¿Cómo chenta? Tal vez por ese aburro estar conmigo. ¿Sí? ¿Quién yo? Ya ve, la misma chenta está diciendo. Pero si ella, tiene pruebas, que lo diga. Por de eso plano, cuando ella se venga para acá, a la droga, sí, chenta. Sí. Espero que lo cumpla más antes. A la chenta. Pues sí, porque eso ya feo, se mira que cada rato que le dan a uno, andate y andate, va. Eso como que no también, va. Pues sí, uno entiende, uno no es persona, no es animal que le digan cada rato las cosas a uno. Mi güey. Es como si yo le dijera, mira al día que me van a hacer mi casa aquí. Y ay, mira. Si eso ya cura chingada que lo eche encima, que yo le hiciera eso, ay Dios. Hasta como dijo ella, hasta planazo ofrece. Yo ofrecí el planazo y tú fuera dado ya, pero no. Bueno, entonces, ¿por qué ofreces el planazo? ¿No le dijiste al patujito? Yo le fue un planazo. ¿Qué patujito? A ese, porque. Ah, porque sí está hablando, porque es hombre. Porque tengo boca, hablo. Pues sí, es hombre. ¿Sigue trabajando mejor? Digo, pues. Si no, mejor agarre agua de ahí. Pero eso sí, que la Ingrid lo compró para todos. ¿Habrán subado otro chambre? No, no, porque no he hecho nada. Y al final dijo uno, soy un huevón. Dicen que solo ni bien agarro machete, ya me está dando sed. Dicen, no. No. Es que uno solo con andar bajo el sol, pero está fuerte el sol, sí, y le da calor a uno y le da sed. Ahora es cano. Un ratitito, unos 10 minutos, pero ya está el sol está fuerte. Se cansa uno. Ya cortaron la sandía. Ay, Dios. Mejor no, que ya había. Bueno, chenta. Mira, voy a gustar el juego que nos tuvimos. Ah, sí, tío. Me siento estaba enojada. Ay, no. ¿Qué pensaba Inge que sí iban a recibir? No, igual yo estaba repartiendo agua y el que quería que me recibiera y el que no, pues no. Uh-huh. Y la chenta es la loca que anda ahí pensando que me va a fijar en su marido. No, pues ¿a chingar? Pues sí. A chingar. A compartir el agua, linda, no vine a chingar. Ya si usted se amarga, es muy su problema. Pues sí. Mira que voy a bajar a ¿en qué cabeza cabe que mira yo que le voy a buscar a su marido? ¿Ah? ¿En qué cabeza cabe? Yo lo voy a buscar a su marido para. ¿Cómo va a pensar? ¡No, mamá! Como usted también. Vaya, si fuera una mujer como usted lo hace. Como así usted. Como usted lo hace. Yo lo buscaba a su marido también. ¿Ve para qué? ¿Ve para qué, mamá? ¿Para qué? No me la voy a. No me voy a. ¿Qué le va a encontrar? Nada bueno le encuentra. Así como lo oye. Pero yo me lo trajo para todo, no solo para todos. Pues sí, es que es la que se amarga. Es que ella dijo que iba a venir a compartir porque yo estaba pues trabajando. Sí, porque era el que quería y el que no, pues incluso, no, mira, el tío quiso, ¿sí? El Tommy también tomó, todos tomamos. Dijo, voy a irles a dar. Dijo, ella pero, solita se amarga, dirá que yo ando urgida de marido, mi huevo. Ahí está equivocada, chenta. ¿Quién chingado le va a quitar a su marido? Si solo usted se lo merece. Pues. O sea que no está seguro aquí, trucha, porque usted dijo que no le habían dado ni título ni nada.
No, porque yo como digo algo, ¿por qué me voy a decir un montón yo y al final no son así? Dije, que sí. Yo eso es lo que yo digo. Vamos a ver quién va a salir ganando. Vaya, por eso, yo no estoy diciendo que yo salgo ganando, porque yo no estoy diciendo que yo tengo un montón, yo no. ¿Tú para qué voy a decir que tengo y no tengo? ¿Verdad? Tampoco me voy a afamar yo, yo tengo un montón esto y no, si no tengo nada. Y pues sí. La gente que te ha hecho a la mierda, la gente vive en todo. Uh-huh. Si quieren ahí, dejan su like y dejan todos sus comentarios, como, ¿qué es lo que dice? La gente así dice, que deje al trucha, pero usted no ha querido. Ahora si ella le hace caso a la gente, pues que le haga caso a la gente, si la gente lo mantiene a ella, si la gente le da todo el dinero. Si no me está manteniendo, eso tú me estás manteniendo, yo también me la arribo, papá. Vaya, entonces, no diga, ay, si le ahora tú ves sentadito en la casa, yo cuántas veces me voy a echar en cara la comida. Vaya, entonces, ¿por qué decir que se vaya la chingada si la gente de caso me está manteniendo, pues? Yo dijera eso, que estoy aburrido, que estoy manteniendo al hombre, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que te estoy manteniendo. Vaya, pues lo mismo lo está diciendo, lo mismo estás diciendo. Casa de ella, por eso. Sí, por eso está diciendo, bien dice la gente, dice, vaya, si la gente te van a ayudar, te van a apoyar, ya que yo voy a salir de tu casa, te van a mandar cada 15, cada mes, remesa, gracias a Dios, ¿verdad? Pues sí, que te ayuden, ¿verdad? Ya lo que yo no te voy a dar, ellos te van a apoyar, pues sí. Ajá. Pero Ingrid, deje estarle dando agua de trucha. Que se ahogue la gente. Vaya a darle al marido de la Ingrid. No. ¿Será que le va a causar celos también a ella? Bien. De la chenta no, si como te digo, el Rudy no anda viajándose, señora, ya grande. Es solo patoja, le vamos gusta. A ver, pues. No, señora. Pues sí, vaya, pues. En eso sí vaya. Le voy a decir algo, güey. ¿Se lo gana? ¿Se lo gana? Ay, pobrecita. la pobrecita. No, cabe lo posible, muchacha. Que vaya. Allá está él, a ver qué le dice. Ay, loca, fuera como esa loca de ella buscar mi marido. Tengo que voy a buscar es a su que marido. A usted le gusta que le hagan. Es por eso que la pisotean. Mire, le hacen. Mi huevo, yo no me dejo. Qué pucha. Entonces, ¿qué decir que yo me estoy dejando la mano de él? Pues yo qué sé, por tantas cosas. Esa no es la palabra que está diciendo. Pero yo sí jamás. Pero van a ver más adelante, muchachos. Van a ver más adelante. ¿Para qué, chenta? ¿En qué sentido ya lo quitará su hombre? Dígame. Para dejar uno a alguien y llevarse uno peor, uno mi huevo. No. ¿Qué? ¿Peor por qué? ¿Quién sabe que se va a fijar en eso? Ingrid dice: ¿peor por qué? ¿Peor quién yo? ¿Peor por qué? Porque sí. No, porque yo voy a decir algo, que yo ya sé cómo es la persona, cómo es su genio, yo ya he convivido, yo voy a decir, eso, pero yo nunca voy a adelantar, no decir algo. Es como que si yo dijera, ¿para qué voy a querer a esa mujer si ni sirve? Nunca hay que hablar, decir las cosas, porque las peores mierdas, su misma mierda, uno se lo harta. ¿De veras? Sí, no, pero ¿por qué voy a burlarme de alguien? Me voy a burlar de una mujer, Dios mío, pero si de repente, quizás, dijo uno, una peor mujer, me voy a fijar más adelante. Pues sí, ¿cómo voy a decir yo, ese hombre aquí y allá? Tal vez otro peor voy a conseguir, dijo uno. Yo no voy a andar diciendo que la ingresa aquí, que aquel es aquí, pero que Julán. ¿Por usted qué no, voy a trucha, decir yo? Usted, pero ¿cuántas no. veces yo voy a decir yo de una mujer si ella ni sirve para nada? ¿Para qué me voy a fijar yo en esa mujer? ¿Para qué? ¿Cómo voy a decir yo eso si usted es una mujer? Como quien dice que a mí no me interesan las mujeres. O como quien dice que a usted no le interesan los hombres. Va, entonces, ¿por qué voy a hablar mal de un hombre? ¿O por qué yo voy a hablar mal de una mujer, verdad? Que ni sirve, que aquí, que allá, ¿para qué lo voy a tener? Que solo usted lo merece. Pues entonces, sí, no, como dijo, que merece, solo ella sabrá lo mejor, ¿verdad? Y usted sabrá lo mejor cómo se porta su marido, se porta bien o mal, no sé, ¿verdad? Solo ustedes saben, tampoco voy a decir yo, ay Dios, si no, hombre, si su marido es un de más, está ahí, o usted, mucha mujer o menos mujer, yo no digo eso, cada quien que mire cómo vaya, se arregle su problema, vaya, pues sí. Pues sí, porque yo no voy a decir yo, ay, la Ingrid no sirve nada, ¿para qué me voy a hacer caso? ¿Para qué me voy a hacer caso de la Ingrid? Ni loco fuera yo, voy a decir. Y tal vez rato menos. ¿Qué le duele a usted, dígame? Óigame, pues, óigame primero, óigame, no, pero óigame. Por ejemplo, si yo le dijera yo, yo ni siquiera loco voy a hacer yo de fijarme. Ya se enojó, que quizás, no, pero quizás rato menos vengo yo, pum, le empiezo a decirle un montón, entonces...
¿Qué cabeza cabe eso? Después decirle un montón y quizás me sale esa cochada a mí decirle, ah, la Ingrid, que usted es bonita, que ya lo voy a decir. Ah, entonces, ¿entonces qué pasa ahí? Entonces por gusto le estoy diciendo un montón, no, hombre. Si a mí me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a decir? Todas las mujeres son bonitas. Pues a mí sí. También me gustan mucho los hombres, todos los hombres. Ay, ay, ya. Ni más que te va a gustar, ni más que te va a gustar las mujeres. Claro, claro, todos los hombres son buenos, todas las mujeres son buenas también, dependiendo cómo se porta uno con la persona, ¿verdad? Pues sí, dependiendo, si yo me porto bien con ella, pues está bien. Ahora, si la mujer se porta mal, pues ni modo, uno se da cuenta también, ¿verdad? Pues sí, todo es así. ¡La vieja! ¡A la chinta! ¡A la madre! Le voy a tomar al tucha. Le voy a presentar uno, Oscar. Uno bien mamado ahí para la chinta. Tucha. Y le voy a presentar a mí no me interesa, ustedes, dijo uno. A mí me lo han hecho delante de mi cara. Y no mucho menos me va a asustar a mí. ¡Para papá! Dice el... Pues sí, ahora que me va a decir que... ¡Hágalo! Tiene todo su espacio, mujer. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está deteniendo? Que no lo haga. Pues sí, usted está libre. El momento, si yo me entra, si yo me entra, esa loquera. No, pero si me entra esa loquera, que en verdad yo no quiero a la persona... Vamos a ver hasta dónde está cayendo. No por eso. Sí, no porque por si eso. Uno cuando quiere a la persona. No por eso, no. Eso sí, por eso, no, porque no, por eso yo digo. Pero si él no dice. Sí, está bien que busques, que busques. Hay que mandar a la tienda. Vaya, por eso, y no te estoy diciendo, pues. Si yo en verdad ya no quiero ya nada contigo, lo que hago es buscar a otra y ya. Simple y sencillo. No lo cachó, si te lo digo. No. No, no lo encuentra. No lo encuentra. Vaya, trucha. Qué vergazo, te digo. Solo porque no soy de esos putos, no, en verdad. Tu genio, papá. Tu genio, papá. Eso es tu genio. Tu genio que tenés. Me ha enseñado, te digo, mi viejo. Yo, que te digo porque tu genio. Tu genio no me agrada y no me gusta. Tu genio que tenés. Debajo de tus narices yo teniera otra, sí te lo digo. ¿Hacelo? Te lo juro, pero yo tengo sangre en la cara. Hacelo, hacelo. Yo lo tengo. Estoy esperando que lo hagas vos primero, pues lo voy a hacer yo, papá. Mil veces primero lo vas a hacer tú. Al final tú lo vas a hacer primero, yo no. Hacelo pues, tú y ahí te quedas de una vez. Vaya, por eso, ¿de qué voy a buscar yo? Si es suficiente lo que tengo, me satisface, entonces ¿qué más quiero? ¿Va? Si para eso, que si en verdad tú no lo satisfaces a uno, ¿yo de qué tiempo hubiera buscado otra? Así te lo digo. Así como decir que mi cara me dice, va, en tu cara te estoy diciendo, vaya. Y si tú sentís que yo ya no funciono para ti, no sirvo para nada, vaya, está bien, como lo has dicho. Puedo agarrar mi camino y ya, como dices tú, conozco el camino es muy grande, yo lo sé, yo lo entiendo, vaya. Simple y sencillo, es pa, pues sí, ¿para qué vamos a discutir ahí como que si fuéramos vendedores de verdura? ¿Estás vendiendo blog? Yo no estoy vendiendo nada, yo no estoy vendiendo nada, tal vez tú sí, yo no. Sí, coqueando. Bueno, muchas. Hoy sí salieron muchas verdades. Ay, sí. Eso, Tommy. Siga tomando la gaseosa. Tranquilo ahí. Tommy, tomando agua. Toma trucha, hombre. No te maries, toma agua. Mira al tío, anda y va a tomar agüita. Hasta que nos da aquí, mira, toma. Ahorita no se mira, mira. Ahí mismo la limpa.